Yo nací prácticamente en un colegio donde mi madre trabajaba como sirvienta. Un día mi hermana me preguntó si conocía al profesor Gentile. Dije que no. Pues mira afuera. Te está buscando para enseñarte lo que ya me ha enseñado a mí. Y por favor, no vayas a echar a correr como una tonta. Si le dejas hacer, te dará un dinerito. Sin pensarlo un momento, volé al encuentro del profesor Gentile, aunque apenas podía creer aquello. Él me detiene y me pregunta, ¿a dónde vas? A ordenar las sillas, profesor. Ya se encargará tu hermana, ven conmigo ahí dentro, que quiero que veas una cosa que no has visto nunca. Le sigo, entramos y cierra la puerta. Bien, chatita. Y se saca un pene monstruoso de la bragueta. Dime, continúa mientras se masturba. ¿Has visto alguna vez algo parecido? Ya se lo he enseñado a tu hermana y a todas las niñas de tu edad. Échame una mano. Ayúdalo a expulsar la semilla con la que todos fuimos creados. Quiero derramarla sobre tu cara. Eso es lo único que me apasiona, preciosa mía, lo único. Y tú estás a punto de verlo. En el preciso instante, me sentí completamente bañada por un chorro blanco que me empapó de la cabeza a los pies. Un momento, señora Bacari. Es necesario no omitir la más mínima particularidad. Solo así podremos obtener de sus relatos ese tipo de excitación que necesitamos y que esperamos nos proporcionen. ¡Oh!